Fíjate, compadre. Ocho una cerveza. Qué calor. Buenas tardes. Unas cervezas. Ándele. Ay, está bien fría. Salud. Saludita. Ya llegó, compadre. Espéreme. Voy, vuelvo. Hello. Hello. Usted debe ser Tino de la Garza, ¿verdad? Es, yo soy Tino de la Garza. Bueno, pues ahí traigo mis animalitos. Y la carta con su oferta. Well, pues mi oferta es $5,000. Pero... sus animales no están muy gordos, ¿eh? Pero yo puedo pagarle con cheque, ¿ok? Ay, mister, es que no lo conozco muy bien. Yo preferiría billetitos de los verdes. No es que le tenga desconfianza, pero es que, mire... Es que hay un dicho que dicen en mi pueblo. Mire, se lo voy a decir en inglés para que me entienda. Más vale Birmingham que 100 in the fly. Por si las moscas. Well, no hay inconveniente. Aquí tengo su dinero. $5,000. No, pues sí. Oiga, mister, ¿no tiene por ahí dinero mexicano? Aunque sea uno de 500. Bueno, yo no vine preparado. Yo creo que tengo $30. Bueno, entonces usted me deja aquí el ganado, porque yo en la noche, porque tengo que pasar la frontera al otro lado, tonight, ¿ok? Ok, entonces dejo aquí el ganado. Ah, y dile de comer bien a mis animalitos. Pero no les vaya a dar hot dog, porque se empachan. ¡Compadre! Trágase la chamarra porque me voy. ¿Cómo que te vas, Dino? ¿Luego? ¿Y qué le digo a la patrona? Dígale que su hijo consentido se va a dar una vueltecita. ¿Y ahora qué hago con el rancho? ¿Las vacas recién paridas? Pues como que qué hace, darle de tragar. Ya viste donde me lo descuide, ¿eh? Porque lo cuelgo. Y ya sabe de dónde, compadre. Al encargo a mi jefa, ¿no? Thank you.
Pues le llevo todo eso. Venga. Ah, caray. Es de los grandes. Ay, ay. Ese que le traigo su cambio. Momento me lo cambian por billete chico. Ajá, está bien. Ese hombre me acaba de dar este billete de $100 y creo que es falso. ¿Pagó usted su mercancía con este billete? Sí, ¿por qué? Porque este billete es falso. ¿Cómo va a ser falso? Sí, señor. ¿Cuál falso? ¿Usted loco, señor? ¿Cómo va a ser falso? Yo acabo de hacer una operación de $5,000. Así como lo oye, señor, $5,000. Y mire, de los grandotes, de los gordos, de los americanos. Vaya, los fabricas al por mayor, ¿eh? ¿Quién, yo? Sí, tú. Y vas a tener que explicarlo a la delegación. ¡Vamos! ¡Camínale! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Camina! ¡Vas a ver tú, metiche! Así que usted reconoce que estos billetes falsos son suyos y que con uno de ellos trató de pagar la mercancía. Claro que son míos, pero ¿cómo vas a saber que son falsos? Yo vendí mi ganadito por $5,000 a un gringo güero chato que tiene una cicatriz aquí en la mano y me pagó con puro billete de 100 de los verdes. Y yo no soy ningún delincuente, mucho menos falsificador. Y sépase que Tiro de la Garza es el hombre más honrado que hay en todo el norte. ¿Qué digo el norte? En todo el mundo. Francamente, me están difamando de a feo. Y por lo tanto, licenciado... Y por lo tanto, me lo encierran mientras se hacen las averiguaciones del caso. ¿Y ustedes qué esperan? Óigame, licenciado, no sea chueco, licenciado. Este es un golpe más para las individuales del individuo. ¡Vénate, pelado! ¡Abre la puerta! ¡Va para adentro! ¡Así serán buenos, desgraciados! ¡Vamos para adentro! ¿Qué traes? Venga, hombre. Sombrerito. Venga, ahorita. Mira nomás. ¿Qué clase de país estábamos, hombre? Acusarme a mí de falsificador y de dólares. Mira nomás. Pelados. A mí se me hace que nos quieren tranzar. Se me hace que eres muy ojón para paloma. ¿Por qué no me cuentas unos vaqueros? ¿De Jopan lo que así de? ¡Ay! ¡No jueguen vestidos! ¡Dale, muelón, dale! ¡Pégale, muelón! ¡No te dejes! ¡Cálmate! ¡Qué traes! ¡Pásale! ¿Quién se dedicaron a la violencia? ¡Ya calmados, ya! ¿Qué? Ya está todo controlado. Qué bueno, porque ya me estaba enojando. Me cae bien ese. Oye, ¿a poco derecho tú eres falsificador de dólares? ¿Cómo crees? De eso me acusan esos gorilas. Pero yo no he falsificado nada. Pues no los peles, hombre. Son relevantafalsos. Fíjate, andan diciendo que yo soy carterista. Sí. Chales, como yo. A mí el dinero no me importa. ¿Rata? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Lo que sí me gusta mucho son las carteras. Las colecciono. No, pues hay muchas diferencias ser carterista a coleccionista. No, pues tú sí sabes. Ajá. ¿Sabes qué? Voy a hacer una firma. ¿Vas a salir? Ah, pues lléguele. Aquí va a estar a gusto, ¿sabes? Son buenos chavos. Nomás que les agarres la onda. Un par de pillos me pagaron la mercancía con este billete y nada ha resultado falso. Me cachis en la marsala. Sí, es igualito a este. Los dos tienen la cara de Franklin y dicen $100. Yo creo que es la misma gente que timó al norteño. No, yo creo que este pobre hombre fue otra de sus víctimas. Ay,
yo no me trago esa porquería. Tino de la Garza está acostumbrado a comer bien. Hace un buen filete a la pimienta, buenos vinos de mesa, cabrito al pastor, o de perdido una buena machaca. Pero esa porquería no se la traga ni un perro hambriento, hombre. Pues yo así le entro. Bueno, yo aquí metido. ¿Qué diré mi mamá si me ver aquí metido? Por este... ¡Qué porquería! ¡Ese Tino de la Garza! ¿Qué hubo? ¡A la reja con todo y chivas! Adiós, Nicanor, sé muy bien que vendrás otra vez. Ya puedes irte. ¿Ah, me desenjaula? Claro, hombre, ya todo está arreglado. Quedas en libertad, pero con las reservas de la ley. Le deja su domicilio aquí a la secretaria porque las averiguaciones continúan. O sea que me desenjaula usted, señor licenciado. ¿Y ni siquiera un usted dispense? Ah, todavía quiero un usted dispense. Pues, ¿en qué país estamos, licenciado? Primero, me acusan de falsificador. Me tratan a patadas peor que a un perro. Y me decomisan toda mi billetiza. A mí se me hace que aquí hay algo chueco, licenciado. Y los dólares son buenos. Pero esto no se queda así. Voy a levantar una demanda de la Procuraduría del Distrito y hasta las Naciones Unidas. La demanda va a ir por privación de libertad y daños y perjuicios al prestigio de un norteño honrado. Por malos tratos, infame defamación. ¡Ay, por la comida corrida a base de tortillas duras y frijoles aceros! Y eso no es todo, porque todos van a quedar cesados. Dinero. ¿Tú ya fuera? ¿A poco ya te soltaron? Pues no les quedaba otra. No me pudieron probar nada y me tuvieron que soltar antes de las 72 horas. Bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Quién sabe? Yo aquí, sin un quinto. ¿Ya viste aquel lechón? Ya hace tiempo que nos estamos mirando. Mira, ya se los está sonriendo. Ven a verlo. Es ese. Míralo. Ya hace tiempo que se está riendo conmigo, pero yo de sonrisas no me lleno, necesito algo sólido. Tengo un nidero de tripas. Ven, mira. No, si hasta acá se oye. Yo también la traigo atrasada y se ve que está rico. Híjole. Ven, Tino. ¿A dónde? Ven. Aquí tienen. Godínez. Quédese con el cambio. Gracias. San Ambrosio, no me podía fallar. Es mi cuate. Para que sepas, Tino, San Ambrosio es el abogado de los hambrientos. Y mira, no me falló. ¿Será posible, Godínez, que te hayas metido a una iglesia a robar una cartera? ¡Es un sacrilegio! ¡Chale! ¿Por qué sacrilegio, hombre? Mira, San Ambrosio nos hizo el milagro. Y yo vengo siendo algo así como instrumento del destino. Sí, pero esos milagritos yo no me los trago. Tino de la Garza siempre ha sido 100% honrado y derecho. Y mi apellido no puede mezclarse así con un vulgar carterista. Así que hasta aquí terminó nuestra amistad, Godínez. Bueno, si verdaderamente fue un milagro de San Ambrosio, puede pasar por esta vez. Pero nada más por esta vez, Godínez. Lleva.
¿Esta es? Sí, esta es. Pero qué gacho maneja, ¿eh? Casi nos dejan barrados como mostaza. ¿Pero qué se creen? ¿No? Porque son artistas, van a pantallar a medio mundo. No, hombre. Usted sígame, Godínez. ¿A dónde? Allá adentro. Yo voy a... No, no traigo corbata. Usted no, sígame. Tío. Venga, venga. Tú te llenaste de vergüenza y yo en cambio de coraje, porque el volcán que yo esperaba estuvo quieto y de su pobre juventud nada me traje. Se te fue viva la paloma y la dejaste contrariada, y ante ti mostró su blanca desnudez y por primera vez no supo nada. Se te fue viva la paloma y de ti está decepcionada. Para otra vez debes tener seguridad de dar felicidad a tu paloma. A mí se me hace que son puros paleros. Esa huerca canta peor que un loro reumático. Gracias. Oye. ¿Cómo queda? Mira. No te preocupes, Tino, hombre. Yo tengo la solución. Mira, Godínez, vamos a arreglar paradas. Ni un milagrito más de San Ambrosio. ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Servidos, caballeros? Pero, señor senador Bermúdez, ¿usted por aquí? Mucho gusto. Permítame un segundo. Voy, ¿tu senador? Eso dice. Señor, en aquella mesa está el senador Bermúdez. ¿Bermúdez? Sí, señor. ¡Bermúdez! Señor senador, qué alegría tenerlo aquí en esta su casa. Es la primera visita que nos hace después de su gloriosa elección. ¿Y a qué debemos el honor de su visita, señor senador? Pues es que ando dando unas conferencias por aquí cerca, pasamos por aquí. ¡Ah, qué bien, qué bien! Lo menos que podemos hacer es brindarle a usted una botella de nuestro mejor champaña. Chateau Cliquely. ¿Le gusta a usted? ¿O la marca que usted prefiera, señor senador? Ay, desde luego. La cena también es invitación de la casa. Es usted muy amable, pero mire, francamente, la última gira que tuvimos, hemos estado muy agasajados. Yo creo que en esta ocasión el señor senador va a ser una excepción. Fíjate. Ay, qué bien. Ruperto. Señor. Exclusivamente dedícate a esta mesa. Señor senador, ¿me puedo quedar con la tarjeta? Sí, pues tienes más. Claro, claro, la puede conservar. Muchas gracias. Será fácil. Gracias. Oye, mijita, ¿a qué no sabes a quién tenemos en aquella mesa? ¿A quién? Al senador Bermúdez. ¿Al senador Bermúdez? ¿Está usted seguro? Absolutamente.
Chin, creo que ya metí la pata. ¿Por qué? No, no me haga caso. Un momento de su atención, por favor. Esta canción la quiero dedicar con todo respeto para el señor senador Bermúdez, que esta noche nos honra con su presencia. Parece un arreglo de puras orquídeas. Ándele, me parece bien. Y todo cárguelo a la misma cuenta, ¿eh? Todo. Encantado. ¿Y otros más? Excuse me, sir. ¿Sabe usted a quién tenemos en aquella mesa? Nada menos que al delegado. Al senador Bermúdez. Bueno, ya sabes que a los políticos hay que tratarlos bien. Anda. Ok, sir. Ese no es el senador Bermúdez. ¿No lo es? ¿Entonces quién es? ¡Estéfano! Sí, señor. Óyeme, aquí tenemos una discusión y tú nos vas a sacar de dudas. Diga usted. Mire, les dice que aquel no es el senador Bermúdez. Pero, ¿cómo no? Si aquí tengo su tarjeta. Mira, aquí alguien debe estar loco. Tengo 5 años de estar trabajando con el senador Bermúdez. Y ese no es el senador Bermúdez. Imagínese usted, señor senador, en la mesa del fondo hay un sujeto ya pasado de copas que dice que no es usted el senador Bermúdez. ¿En aquella mesa de allá, dices? Sí. No se hagas caso, son unos farsantes. ¿Me podrían quedar en aquel baño? Al fondo a la izquierda, señor senador. Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, pásele. Con permiso. Pásele. Con permiso. Pásele. Pásele. Al fondo, a la izquierda. Donde usted diga, senador. A la izquierda.
¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Vete tú! ¡Ratero! ¡Ratero! ¡Llamen a la policía! ¡Ratero! ¡Estafadores! ¡Abran! Un momento, jóvenes. ¿A dónde van tan deprisa? Son 100 pesos del cuarto. Es que no nos vamos, señorito. Vamos a tomar un cafecito y te regresamos. No, Gales, cáiganse con la renta. ¿Ya oíste, Godínez? Cáigase con la renta. ¿Qué es eso? Sí, hombre, una mujer tan guapa, tan bonita, tan dulce, con esa presencia, mucho más bonita que la colorina. Además, está usted de muy buen ver. Yo no le diría que no. ¿Y tú, Godínez? Ya, ya ve. Qué bonito sonríe. Eso quiere decir que sí. Caray, los fuereños sí que saben decir piropos. Gracias. Bueno, ¿y qué esperan? Vayan a tomar su cafecito. Gracias. Hasta luego. No. Anda. Eres feliz. Ya verás, nomás de que encuentre ese par de desgraciados que me quitaron mis $5,000 y vas a ver qué hago yo con ellos. ¡Mira! Dólares falsos en Tijuana. ¡Ah, tu onda! Deja verlo. La ciudad invadida por dólares falsos. Dos sujetos norteamericanos. Ahí está. Son los mismos desgraciados que me robaron. Se tienen ligeras sospechas. ¿Ya viste quién está ahí? ¿Qué? Ahí, mira. Oiga, Raquelito, quisiera hablar con usted. Ay, ¿qué tal, señor senador? ¿Qué dice la política? Que Raquelito, ya sé que usted no me quiere, pero nomás quiero hablar con usted un minutito nada más. Ah, sí, pues yo no tengo nada que hablar con usted. No se enoje, Raquelito, yo nomás quiero hablar con usted un segundito nada más. Óigame, no me moleste. Mi llave. ¿Qué pasó con mi llave? Usted debe tenerla. Oiga, no me levante calumnia, yo no voy de aquí para nada, ¿usted le consta? Entonces es su amigote, que no se haga tarugo. ¿Qué? Escúcheme si quiere, pues que mire. No se enoje, hombre, si quiere le empujamos, póngale en punto muerto. Vente, Godínez. Espéreme, espéreme, déjeme explicarle, hombre, yo no soy ningún pillo, mucho menos un gorrón. No hay que jugar a la gente así tan la ligera. Y a las primeras de cambio. Ya verán, ahora mismo voy a hablar a la patrulla para que los encierren. Yo acabo de salir. Gente como ustedes no debería de andar suelta. Oiga, pero espéreme. Ay. 06. Cínico. Son una calamidad. Mientras se desocupa, ¿por qué no tomamos un cafecito, sí? Usted invitarme un café y dígame con qué va a pagar, porque aquí no mantiene ni senadores ni políticos. Ahí le hablan, señor ministro. Ándale, Raquelito, mire, nos tomamos un cafecito. La convenzo y luego se puede ir, ¿ok? Un cafecito, por favor. Un si ratito. Si quiere. Servicio. Lo que ordene la señorita.
solamente un café. Voy, voy. Chale, pues ¿cómo nomás un café? ¿Está usted a dieta o qué? Que sean tres cafés. Y unos bisques con mermelada. Gracias por haber aceptado. Nomás quiero que me escuche un momentito, pero sin chistar, ¿eh? ¿Ya leyó usted esa noticia en el periódico? Mira. Pues yo soy una de las víctimas de esos falsificadores. Gracias. Mire, Primor, y para demostrarle que se ha topado con la gente más honrada que hay en este mundo, ahorita van a aparecer sus llaves. Codines, presta las llaves. Las llaves. No, que no. Era la única manera de detenerla. Ya sé que no soy ningún político, ningún senador, pero mi madre me enseñó a ser honrado y luchón. Y así me voy a morir siendo honrado y luchón. Y todos mis amigos tienen que ser honrados. ¿Y luchones? Y ya verá que con esos ojitos tan lindos se dará cuenta de que las apariencias engañan. Con permiso. ¡No me jalones! ¡Métete! ¡Suéltame! A una mujer no se le trata así. Yo la trato como a mí me da la gana. ¿Y a usted qué le importa? ¡Imbécil! Si es tan machito, ¿por qué no se baja? Espérate, hombre, ¿qué? Espérate tú, Godinés. Yo me vengo un trompo con este. ¡Órale! ¡Órale, mono! ¡No, Germán, por favor, no! ¡Ay, no, ay, Dios! ¡Qué vergüenza, Godínez! ¿Qué diría mi madre si nos viera correr como corrimos? A mí todavía me tiemblan las piernas. Oye, ¿y esa pobre muchacha qué tiene que ver con ese tipo? ¿Por qué la tratará así, eh? ¿Qué no te has dado cuenta? Ese mono es algo así como su gerente de monumentos. ¿Su qué? Oh, ese que le administra las quincenas, hombre, su caifán. Hay una cosa que me tiene preocupado, Godínez. Esa muchacha necesita ayuda, pero ¿qué podemos hacer para ayudarla? Si nos acercamos al cabaret, vamos a parar al bote de nuevo. Y ahí si no nos salva ni el pup. Y lo malo que andamos peor que encuerados, sin ni un quinto. Y mis $5,000, ni sus luces. ¿Sabes qué, Tino? Yo tengo la solución, pero pues, te vas a... A San Ambrosio lo dejamos quietecito, ¿eh? Nada de eso. Lo que tenemos que hacer es buscar trabajo honradamente. ¿Qué? ¿Trabajar? ¡Chale! ¿Qué estás hablando derecho? ¿Trabajar yo? ¡Ah! ¿Con este agasajo? Trabajar a mí ya se me olvidó, hombre. ¿Ya se te olvidó? Lo que se te haya olvidado, trabajas a fuerzas, pero trabajas. Ahora mismo quiero que me digas, ¿quiénes eran ese par de imbéciles que andaban contigo? Ya te dije que los acabo de conocer y nada tengo que ver con ellos. Ya te dije que si trabajas en cabaret, aquí y en el otro lado, es gracias a mis influencias. Y que tu hermanito está bastante comprometido conmigo. Y a la hora que a mí me dé la gana, lo mando a encerrar por más de 10 años. Y tú, nunca volverás a ser estrella de cabaret. En cambio yo, siempre seguiré siendo un respetable ciudadano. Eres un cínico. Cierto. Pero al muchachito le gustan mucho los billetes. Y conmigo ha ganado mucha lana. Mira, preciosa, si tú y yo siempre nos hemos llevado muy bien, ¿para qué complicar las cosas, ah?
ni tenemos $200. Ni tampoco vamos a cruzar el río calzón quitado para agarrar una pulmonía. Y parar otra vez el bote. Ya. Oro, nunca, vámonos. Le saco. ¿A qué? A que nos pase lo que a los salvadoreños. Eso fue en Arizona. Órale. Mi superior no sea perverso, pero lo de abajo es mío. Además, no traigo calzones. Mire, yo no soy pollo. Lo único que quiero son 2 días para recuperar mis $5,000 que 2 paisanos suyos me quitaron a la malagueña. $5,000? You are crazy. ¿Eh? Usted está loco. Nadie puede pasar por aquí. Ustedes son ilegales. Todos los días, la misma cosa. Get moving. Próxima vez irán todos a la cárcel. ¿Por qué no entender? Vamos a largarse todos a su tierra. Eso. Qué mala pata, Godínez. Otros fueron los más abusados y se colaron para el otro lado. No hay bronca. ¿Qué traes? Nada, estoy bien. Godínez. ¿Qué? ¿Qué traes ahí? Nada, hombre, que no traigo nada ya, chale. Te conozco más que mi tía Cleta. Saca lo que traes ahí, no te hagas... Te lo juro que no, por esta ya, mira. Sácalo. ¿Qué tal, eh? Mira que robó la cartera a un patrullero. Ay, no tienes perdón de Dios. Pero eso me saco yo por tener amigos que nacen en incubadora. ¿En incubadora? Sí, porque no tienes mamá. Toma la cartera y lárgate. Chale, Tino. Tómala. Déjame darte una explicación, ¿no? ¿Pero qué explicación me puedes dar? Pues que no viste cómo me trató el patrullero. ¿Cómo? ¿No viste cómo me rejuntaba? ¿No viste cómo me manoseaba? Y en la rejunta se te quedó pegada la cartera, ¿no? Sácate, a mí no me gusta andar con rateros.
¿Derecho, Tino? Lárgate. Godínez. Te quería abrazar. Sí, Tino. Si me descuido, hasta me besa. $180. Que deberíamos regresar ahora mismo. Oh. Ya lo sé, ya lo sé. Que si lo regresamos, vamos a parar al bote de nuevo. Mis $5,000 están en manos gringas. Ahora, si le restamos estos $180... Pues me siguen debiendo un resto, ¿no? Sí, pues nos deben más o menos... ¿Qué? Te deben el chorro de lana. ¿Qué tal son los gringos, no, Tino? ¿Por qué? Pues nos quitaron la mitad de nuestro territorio hace más de 20 años. Hace más de 100, idiota. ¿Cómo se ve el tiempo, verdad? Uh-huh. ¿Sabes cuál es lo más gacho de todo esto? Que ellos son los dueños y nosotros los braceros de nuestra propia tierra. Estas tortas están buenas, pero les sobra mucha cebolla. Ricas. Una limosnita por su madrecita. Yo no tengo jefa. ¿Este sí? Pero... Gracias, señor. ¿Haz una cosa, Godínez? Uh-huh. Se me está ocurriendo. Estos $180 los podríamos agarrar como préstamo para poner un negocito. ¿Eh? Sí. Pero tenemos que devolverle la lana a tu víctima. ¿Ya le devolverle el dinero? Y devolverla, y además tenemos que darle sus intereses del 5.3% de las primeras ganancias. ¿Comprende? Pero, está claro. Híjole. Eso va a ser un negocio redondo. Próspero. Pero tenemos que trabajar muy duro, Godínez. ¿Qué dijiste? ¿Trabajar? ¿Cómo dices trabajar? Ya ni la... Me echaste a perder la torta, hombre. Es como trabajar. Cada que oigo la palabra trabajar me vomito. Pues aunque te vomites, hay que trabajar muy duro. Sí, hombre. Haremos una sociedad del 50%. 50 para ti, 50 para mí. ¿Eh? Y nuestro negocio le vamos a llamar... Burritas del Norte S.A. ¡Pásele, pásele, pásele! Aquí están las burras que llegaron para quedarse. ¡Pásele! ¿Qué fue? ¡Buenas noches! ¡Sin comer, fuera! ¡Burrita! ¡Burrita! ¡Sal de la tristeza! ¡Bien calentito y ahorita! Oigan, además hay una burra por cabeza por ser la inauguración. ¡Oye, mi! Nomás una, Godínez. ¿De qué va a ser, joven? Una picadilla y un chicharrón. Ahorita mismo sale uno de picadillo y uno de chicharrón. ¡Vámonos! ¡Picadillo y chicharrón! A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Usted de qué va a hacer? Dígame, ¿qué quiere? ¿Todo el chicharrón? ¿Trabaja el chicharrón? ¡Sale sincronizada, maromera! Bendito sea Dios. Ganamos $50 y de los gringos, ¿eh? Para ser el primer día no está tan mal. Pero eso sí, Godínez, honradamente. Y eso es nuevo para mí. De veras, Dino, esto va re bien, hombre. Ya me está gustando. Mañana nos va a ir mejor, vas a ver. Claro que nos va a ir mejor. Y dentro de poco sacaremos dinero para pagarle a tu víctima. El adeudo exterior que tenemos que cumplir. Y después, a puro ahorrar, socio, a puro ahorro. Ya le hicimos, ¿no? Claro. Godínez, dentro de 2 semanas te invito a echar un trago ahí al Tilis. ¿Al Tilis? Sí. A ver a Raquelito. Ya ves, puse el mundo.
cayendo a tus pies. Te entregué el corazón y me fallaste. De mi cielo de amor te brindé lo mejor y me engañaste. Inventé para ti la más dulce canción, una hermosa tonada, y forjé en el amor con estrellas y sol nuestra dicha soñada. Y qué coraje me da comprobar que mi fe no sirvió para nada. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya ves, yo te quise enseñar la verdad del amor y me fallaste. Por tu falso querer aprendí a conocer el desengaño. A pesar del ayer, yo quisiera volver a sentir tu mirada y quemarte la piel con mil besos de amor. No vales nada. Y qué coraje me da no poderte arrancar de mi vida pasada.